¡Ajá! Vea, aquí estoy en el circo de los Pelusa. De ese man que es Melecito y es llorón. Le tengo una sorpresa, man, vea. Aquí le tengo una sorpresa. Ya mismo viene, man. Tengo, le voy a regalar una camiseta de Barcelona para ver qué es. ¡Oh, Pelusa! ¡A Pelusa! ¿Ve? ¡Qué buen año! Ahí está, ay, belleza, saludos a todos, ¿eh? Ñaño, cuéntame más para acá, ahí para que se escuche. Oye, Ñaño, chévere tu circo. Sí, Ñaño. Después de cuántos años de lucha, en la parte artística tiene tu circo. Bueno, Ñaño, yo de trayectoria tengo nada más y nada menos que 35 años. Empecé a los 4 añitos de edad. ¿Cuántos años de edad tiene? No, tengo 39 años. Empecé a los 4 añitos a trabajar de payaso. Ah, ¿los 4 años? Sí, y ya trabajando en mi circo, bueno, ya tengo ya 4 años ya trabajando con mi profesor. Ah, ¿qué circo tú y lo compras? Sí, el circo es mío, ajá. Súper de bacán, y bien puesto el circo acá. Sí, gracias a Dios y al apoyo de toda la gente, los seguidores. Y los barcelonistas, toda la gente barcelonista. A mí me quieren los barcelonistas y me lesitan. Yo no soy enfermo, yo no sé cómo estilín. Pero tú lloras, piñón, ¿cómo no vas a ser enfermo? No, no, lloro, no es porque sea llorón, es porque soy sentimental. No, no llora ahí, Ñaño. Esa es la culpa de Hernán Torres, si se llama el técnico. Daño, hay que ser realista. Esa es la culpa de Manga, si alguien ve y dígame si es mentira mía. El Melé no tiene jugadores de calidad. No, si hay uno. O sea, no todo, no todo. No, pues no tiene. No, si hay. Los jugadores que juegan en Melé. Fernando León. Ya uno. Ortiz. Ya dos. Leguizamón. Bueno, Leguizamón es gran cosa, ya tres. Ya, el delantero este, vaya, se me fue el nombre. El argentino. Bueno, son 4-5. El problema es que no pero, tiene. Castelli. Pero no hay quien tire buenos centros. Claro que le falta jugadores. El Melé es un equipo que es ídolo aquí, pues. Fracasó en los extranjeros. Qué coraje. En los nacionales también, pues ya. Sí. La verdad hay que cambiar varios jugadores. No son y que se vaya a Torres, que regrese Rescalvo. No, Rescalvo era el hombre. No, tú lo votabas, este man lloraba porque se vaya Rescalvo y ahora llora. Ahora lloro para que regrese. Melé está jugando bien. No, que se vaya. ¿Y qué tiene por acá abajo? Ya, yo quiero dar un regalo para usted. Es un regalo para mi padre, que mi padre de contra me le cita. Yo puedo aceptar el regalo, aunque no me puedo ponerla. Bueno, si es ponerla, yo me la pongo algún día. Pero nada, el sentimiento y el corazón es el que manda. Ñaño, tú la puedes marcar, que te la pongo un ratito. No. No, por respeto a mi hinchada. No, yo sé que. Por respeto a la hinchada. No, los jugadores de Barcelona están en MLE. Los que están en MLE están en Barcelona. Claro, pues sí, es el Barcelec. Bueno, pues. Entonces ya pasó. Usted es del Ecuador. Nah, usted no es solamente de un equipo. Entonces. Yo que te la pongo una pieza. No, mi mujer está enamorada de ti. ¡Sí, belleza! No me la puedo poner, por respeto a la hinchada de Melé. ¿Quieres que te la pongo? Por respeto, no me la puedo poner, porque la gente. Ñaño, aquí en redes sociales te destrozan, la gente empieza a comentar. No seas tú. No me la voy a poner, no. Tilín, no me la voy a poner. No seas tú, Ñaño. No, por respeto. La puedo coger, la puedo abrir así. La puedo coger nomás, pero, o sea. No me la voy a poner, por respeto a la de Barcelona. Ya perdiste la vida. Yo tengo muchos amigos barcelonistas, muchos, aquí está, vean. Buen equipo, muy buen equipo Barcelona. ¿Sí reconoce que buen equipo? No, por supuesto, Barcelona es un gran equipo. ¿Es como el Melé? Como lo es Melé, Melé también es un gran equipo. Porque un jugador es malo. No, ahorita. ¿Sabe qué es lo bueno de Barcelona? Que votó a ese técnico y cogió al otro. ¿A cuál votó? Y le hizo bien. ¿A cuál votó? Sí, el que se fue nomás, pues. ¿A cuál? No sé cómo era ese mal técnico. Pero Torres no, Torres ha fracasado. Es un mal. Pero por eso, a Torres tienen que votarlo y venir otro bueno. ¿Quién quiere que venga? ¡Rescalvo! No, que venga un técnico bueno. ¿Pero cuál de allá? Como tipo Quintero. Era otra cosa cuando estaba Quintero en el. Sí, no. Era otra cosa. Jugaba ordenado y jugaba al ataque, era muy bueno. ¿Eh? Lamentablemente. No está, déjame, hermano, le devuelvo su camisa. Ñaño, ¿no te la puedo regalar? Ah, ¿me la quieres regalar? No, te la pongo. No me la voy a poner. Tilín vino con las ganas que yo me ponga la de Barcelona, no me la voy a poner. Se le ve ahí. No. Se le ve bonito. No.